Buenas tardes, amigos de Link Pizza. Pues miren, este es el que vinimos a calar a Chihuahua. Estuvimos haciendo pruebas con otro, pero este fue el bueno. Este fue el de la decisión. Este fue el que nos llenó el ojo con relación de los productos, relación de los funcionamientos. Es un doyón de 36 pulgadas, ancho de banda. Produce muchas pizzas por hora. Muchas pizzas por hora. Caben dos charolas, dos pizzas en cada parte de la banda y van en secuencia. Aquí está el potenciómetro, aquí están los controles. Y pues muchas gracias a nuestros amigos de Los Menones. Aquí en Chihuahua, Chihuahua, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, hasta Palmas, Sonora. Un saludo para la gente, para nuestros amigos de Luis Pizza. Prometidos de deuda. Mira, Gonzalo, vamos a desarmar la banda. Y aquí te estoy grabando este video para que veas cómo van las láminas. Estamos del lado del motor. Esta charola va metida aquí abajo. Obviamente la cejita tiene que quedar aquí. Esta es la parte del motor. Pero para que veas las láminas cómo van. Este es un tope. Aquí hay charola, es la que va aquí. Igual esta lámina tiene que quedar con la cejita aquí. Y prácticamente estos costados se amarran al marco de la banda. Gonzalo, aquí ya quitamos la parte del marco que va aquí. Ahora te voy a decir cómo se quita esta parte, este costado que es donde está el motor de la banda. Esa cajita es del motor. Aquí va, entra como casco, como guarda del motor. Solamente se desenrosca esta pieza y sale el conector. Y listo. Aquí la cuestión no va a romper, es que... Aquí está ya todo lo que quitamos. Aquí emplayado va el costado del lado del motor. El costado del lado del motor y la contra del otro lado. Y aquí abajo el larguero. El de los 32 pulgadas de ancho. Este es de un lado y aquí va el del otro lado. Los dos de los costados, o sea, los que van aquí y acá, y el largo, este que va así. Y acá estamos empacando la banda. Ahí va el motor pegado con la cadena pegada. El cajoncito este es donde la guarda del motor. Y esas son lo que desarmamos. Aquí van los tornillos pegados de todo lo que quitamos. Aquí van. Eso es lo único que se quitó. Para que veas aquí los costados, la parte de la banda. Y nada más. Así como está, lo vamos a poner en esa tarima. Ya cargamos. Este horno, como les comenté, va en Palme, Sonora. La cotización que le hicimos fue por Transportes Castores. Ahorita se los voy a mostrar. Les voy a mostrar la guía. Pero bueno, ahí va ya completamente empacado. Aquí te voy a mostrar la tarima, como va el equipo. Aquí estamos en Castores. Aquí le anexamos la banda en un costado, porque así lo requirieron aquí. Ya va bien pegado, ya va bien firme. Va ahí en una sola pieza. Y en un ratito más te voy a mandar tu número de rastreo para que le puedas dar seguimiento. Buenas tardes, amigos, aquí estamos en Luigi's Pizza en Palme, Sonora, recibiendo el pedido del horno de banda. Aquí nuestros amigos de Los Castores nos trajeron desde Chihuahua, Chihuahua. Aquí está llegando el pedido acá. Un doyón 36 pulgadas ancho de banda. Esto lo vamos a bajar. Terminando de instalar la banda del horno del doyón que compramos en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a nuestros amigos de Los Menones. Somos amigos de Luigi's Pizza, fuimos a hacer pruebas a la ciudad de Chihuahua. Ahorita pues el equipo fue embarcado y fue recibido aquí el día sábado. Se embarcó el martes por la paquetería de Castores y lo recibimos aquí el día sábado. Fueron dos, sábado y domingo son días de mucho trabajo, entonces hasta ahorita lo pudimos armar. Miren, vamos a ver por aquí el término de la pizza.
es un resultado homogéneo en todo el producto terminado por todos los lados. Productos de muy alta, de muy buena calidad con este tipo de equipos. Seguimos aquí trabajando. Un saludo para la ciudad de Chihuahua, nuestro amigo Los Menones. Recomendadísimos. Cuando ustedes ocupen un equipo de este tipo, pueden ir para allá. Sin problema alguno, se les atiende, pueden hacer pruebas. Y este es el resultado. Este es el tipo de resultado de lo que hacen este tipo de equipos.